Muy buenas a todos, aquí yo soy de Galicia. Bienvenidos a otro directo de Fórmula 1 2020, carreras largas con Williams. Hoy nos enfrentaremos a una carrera temerosa. Una carrera... A ver, voy a decir una cosa. Me encanta el circuito, vale, me encanta el circuito. Tiene sus dificultades, pero me encanta. Voy a poner la música, no quiero que se escuche. Ahí. Música ya de tensión. Porque... A ver, el circuito no es difícil, vale. Uy. Sí, que vaya cargando. Creo que está todo bien colocado. Y lo del volante no sé exactamente dónde hay que colocarlo. No me está cayendo en el medio. Vale. Ahora sí que sí. Voy a cerrar el stream avatar, que si no va a petar el ordenador. No sé por qué peta tanto si lo tengo puesto en lock. No debería de petar tantísimo. Me da un miedo esto. Pero bueno, vamos a correr hoy en el circuito Toplama. Puse en el calendario las 5, pero ya os avisé de que podía ser los horarios cambiados, vale. Bueno, estoy sin calentar, sin nada. No tengo el volante bien centrado, Ahora sí. Bueno, vamos a por los libres 1. Con el volantito, oye. Bueno, al final ya me acostumbro yendo en la carrera. Tengo el directo ahí a la derecha para ver que no falla. Es que me encanta este circuito, os lo digo. Registraremos algunos datos adicionales durante esta sesión. No es nada que deba preocuparte, pero como tenemos nuevas piezas, necesitamos... Ay, es verdad que las piezas las tuve que cambiar. Un momento. Está... Ah, no, me vas a decir que ya tengo que salir con una penalización de tiempo. No me gusta. Venga, va. No voy a calentar nada, Está el motor jodido. Este circuito, la única curva que tengo problemas es con él. Mierda. Uy, el coche. A ver si le podemos cambiar las piezas. Se aproxima una zona de DRS. Prepárate para abrirla. La distancia está en tu PMF. Madre mía, chaval, ¿cómo le pillé tú? ¿Cómo?
se entrecorta. Me encanta joderte, tío. Uy, esta canción la cojo mal. Uy, que salí de espalda para afuera. Esa no la cogí. Pero ¿cómo se hace para poner? Va en sexta posición. No le dije nada y... Vale, estoy probando eso. Vale, ahora sí que... No se probó en la anterior, no entró. Tan cara normal. Uy, pero es que el motor está rotísimo. Tienes dominado este circuito. Es una base muy buena para mejorar a lo largo del fin de semana. Vale. Uy. Y ya. Todo bien, todo correcto, yo que me alegro. Vale, bien. No sé cómo estará viendo el directo, parece que se está viendo bien. Le estoy hablando aquí a Yago. Que tengo el micrófono todo tapado, pero bueno. Está debajo del teclado. Está debajo del teclado, chaval. Vale, neumático. Me voy. Hoy no estoy yo al 100%, pero el Fórmula 1 tiene que venir. Las carreras hay que correrlas. Da igual lo que pase. Esta prueba es para la gestión de los neumáticos. Intenta controlar el derrape en cada curva y presta especial atención al reducir velocidad en el vértice. Vamos para allá. Esto nunca es remedio bien, Os lo digo en serio. La puta curva esta de las narices. La puta curva de las narices, chaval. Esta le tengo una manita. Uy, que lo metí en cuarto. ¡Buah! ¡La estoy haciendo perfecta! Puto álbum. ¿Qué tal el coche del medio? Anda. El tuco Red Bull no hace ni... No hace ni jarulos. Menú. ¡Que te lo quitó el señor! ¡Uepa! ¡Que se va! Obtenido excelentes resultados, así que vuelve a boxes para que podamos repasar los números. Tengo que entrar en boxes desde aquí. Vueltas de combustible.
Tengo que entrar en boxes. Entra en boxes en esta vuelta. De acuerdo, te recibimos en esta vuelta. Madre mía. ¡Madre mía! Menudo circuito que me encanta. ¡Me va! ¡Me lo como! Mira un hack. Bueno, bien. Justo menos esa curva. La primera no, la hice esa rara. Ahí puedo joder el coche porque voy a ir. Voy con muchísimas ganas. Pero bueno, ya os digo que esta carrera va a ser media durilla. O le pillo el truco a Hamilton y a Bottas o me reviento. ¿Cómo va lo del arreglo? A ver. ¿Me vas a arreglar el coche o no me lo vas a arreglar? ¡Ah, ya lo instalaron! Tía, puta madre. Sé que es tentador centrarse enteramente en la carrera, pero hay que reservar un poco de tiempo para correr el programa de simulación de la sesión clasificatoria. Intenta completarlo antes de que acabe la tercera sesión de entrenamientos libres, si puede ser. Hay mucha gente en pista, me cago en la vida. Hay demasiada gente en pista, no es bueno salir ahora. ¿Y la temperatura? ¿Qué? ¿Qué tiempo dan? No me... por favor. Bien. Bueno, por lo menos va a parecer que no va a llover, ¿no? Que por lo menos que no llueva. En la carrera anterior ya fue un dolor de cabeza. Que están... ¡Uf! Que no hay hueco. Ahora sí que hay hueco. Pues venga, vamos a hacer esta aquí ya. Yo intentaría salir con neumáticos duros, ¿eh? Os digo la verdad. Porque el coche este ya sabemos el problema que tiene. Le haría una estrategia totalmente distinta a Hamilton y a Bottas. Mira, tengo este Tontaino aquí delante, ya. En este programa queremos centrarnos en la técnica de ahorro de combustible. Quería hacerlo, pero ya lo sé. Mira, que hay que ser malo, ¿eh? Habría que saber la dureza del coche. Pero el coche, si no le das un golpe fuerte, no debería de romper. ¡Uy! ¿Cómo corre ese coche? ¡Me cago en su puta madre! Pues no es el mejor de todos, ¿eh? Creo que quiero hacerlo bien, pero lo del combustible me jode muchísimo. No. ¡Oh! Acabo de manchar todos los neumáticos, me cago en la hostia. Ha estado mal, pero necesitamos más datos. Sigue así.
Que ahora me cambie de posición. Estoy probando otra posición nueva. Uy, le costó entrar, era la octava marcha, madre mía. Madre mía. O sube muy rápido las marchas, o es que el consumo sube rapidísimo. Otra vez esta curva. Voy a intentar hacerla bien. Buah, buenísimo. Vale, no ha estado mal, pero necesitamos más datos. Sigue así. La posición no está mal, tampoco. Creo que llevo el coche bien colocado. Hostia, le creo. ¿Y usted qué hace tan bonito ahí? El Ferrari va a ganar este año, segurísimo. Vale, perfecto. Perfecto, así me gusta, así sí. Lázaro, ¿qué tal, compañero? ¿A qué me tienes? Fórmele haciendo. A ver, yo hoy no estoy. A ver, tú para atrás. Y ahí, ahí. Dios mío, yo hoy no acierto con la silla, ¿eh? Vale. Joder, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó? No tendrá el virus, ¿no? Qué broma, ¿eh? Ahora todos pensamos en eso. ¿Por qué? Vale, creo que ya no salgo más en esto, ¿eh? Hasta ahora nuestra mejor vuelta es 1 minuto 16, ¿cómo? ¡Ya, hostia! No estoy tan lejos, ¿eh? Mira el Leclercito. Bueno, vamos a darle ya para adelante. Terminada la sesión, vamos a repasar. 1:17:1. Uy. Está apretadita la cosa, como Jaime en mi cómic. Si tenemos que despedirnos, pero pronto estaremos. Venga, va. Segundo día. Joder, eso es malo, tío. Recupérate, anda. Bueno, tú mírame a mí y ya verás cómo se te olvida. Que la carrera que se viene hoy, cuando llegue, va a ser de tres pares de narices. Va, en serio. Es muy, pero que muy hija de su madre. Creo que esta ya la corrí una vez en carrera normal y... ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! Mierda, la hemos liado. Hay que practicar bajo la lluvia. Mierda, otra carrera bajo lluvia, no, por Dios. ¡Por Dios! Va a haber carrera bajo la lluvia. O sea que todo esto que hagamos aquí no nos va a valer para nada. ¡Qué mal! Esto que hagamos aquí no nos va a valer para nada. Dios, esto cuando te suelta el coche me cago en tu madre.
Se trata de gestionar tu batería con eficacia a lo largo de la vuelta para cumplir el mismo objetivo. Mierda. ¿Por qué coño se fue? No me dejo girar. No me dejo girar, va en serio. Voy a tener que empezar a ponerle más fuerza a la vibración, ¿eh? Tengo que poner más fuerza a la vibración, que ahora ya no hace fuerza. Menor, curvitas para meter el RS. ¡No! ¡Madre mía! Toqué un piano. El piano me largo para afuera, me cago en su madre. ¡No me largue para afuera! Completadas y con muy buenos resultados. De hecho, hemos obtenido mucha información valiosa. Es que solo utilizo el fondo a tarde todo, una recta. ¿Y qué retas hay? Solo hay dos retas. Le quería poner más fuerza a esto, pero bueno, no hay manera, ¿no? Controles después de respuesta. No hay manera de... Efectos en pista... Vamos a poner esto 20. No mejora, ¿ves? Y ya está otra vez funcionando mal el internet, ¿no? Lo siento, un momento. ¿Qué pasa aquí? No me digas que ya está otra vez caído como ayer. ¡Ay, Dios, no! ¡Por Dios, tío! ¡Que esto ayer ya iba mal! Vale, ahora ya está. Vale, le subí un poco. No sé si lo voy a notar, pero bueno, me imagino que sí. Vale. Hasta ahora nuestra mejor vuelta es 1.17,3. A ver si me hace un poco más de fuerza. Ahí ya tengo los brazos más duros, más fuertes, y ahora debería de notarlo más. Es que esto va solo. El volante va solo. Y no tiene que ir solo, tengo que notar un poco de fuerza. ¡Fuck! ¡Buah, chaval! En esta prueba queremos asegurar. ¿Cómo se nota ahora? Puedes completar la vuelta a un ritmo similar al de tus rivales. Guau, ¿cómo se nota? ¡Me cago en la hostia! ¿Cómo tira esto para afuera? ¡Tira, eh! ¿Cómo tira ahora? Ahora todo el coche. Thank you.
¡Me cago! ¡Dios! Os lo aseguro, ¿eh? ¡Dios! ¡Esto se endureció demasiado! Dios, menudo por tranco llevo ahora. Aquí está otra vez este. Dios, ahora lo noto todo. Te suelto, ahora pega unos hostiazos que flipas. Entra en boxes en esta vuelta. Vale, entra al final de la vuelta. Muy mo. Consejo, no le subas más del 20. Uy, cómo agarra ahora. Vale, cállate ya. Madre mía, chaval, qué diferencia. Os lo aseguro, os lo aseguro. De un 15 a un 20 hay una diferencia tremenda. O sea, estás en las curvas y coge fuerza. Coge muchísima fuerza. Bien, bien. Oh, Hamilton está delante. Madre. Creo que me pasé metiéndole tanto. Creo que me pasé metiéndole tanto. Voy a ponerlo en la mitad. Entre uno y el otro. Vamos a ponerlo aquí. Es que si no es demasiado, ¿eh? O sea, si se conduce bien, pero aprieta demasiado el volante. Y eso hay que subirlo gradualmente. Vale. Me siguen diciendo que va a haber llover, ¿no? Que va a llover, tío. La pista ocupada, nada, voy a meter. Bueno, vale, parece que no va a llover, ¿eh? Vamos en décimo. Vamos a recordar quiénes han ¡hostia! Sido. ¡Hostia! ¡Oh, wow! Ha sido una sesión de. Fue muy diferente coger el volante. Vale. Que es muy diferente, tío. Es muy diferente. ¡Venga! Ronda de libres número 3. Peligro. Peligro, peligro. Soy el perro peligro. Oh. Vale, ¿cómo va lo de los puestos? Porque en esta. No salió nadie, ¿no? Reservado. Ya podía llover, me cago en la vida. ¡Ya podía llover!
damos unas vueltas consistentes, necesitamos buenos datos para elaborar una estrategia de carrera. Vale, ahí está bien. Me hace un poquito de fuerza. No noto el volante, más vamos. Aquí no hace falta ni frenar, si vas en la séptima. Uy. Y Albert Park ya no se va a correr hasta... No sé cuándo quieren meter a Albert Park, que sea. Bueno, trabajo hasta ahora. Tenemos buenos datos. Sigue así. No tengo velocidad, ¿eh? Ahí en esa curva se puede meter el set. Dios, otra vez el... meterme por ahí. Uf, le estoy buscando los límites al circuito, ¿eh? Bueno, a ver, chicos, chicas, parece que hoy va bien el internet, ¿eh? Parece, plato no es. Vale, esto ya está, ok. Voy a llamar un momento a Chacoleto, a ver qué está haciendo. Vamos a ver qué hace nuestro amigo Chacoleto. Lázaro,
Que comienza la carrera, la clasificación. Nada. Qué bien. ¿Qué? Corre, entra que voy a empezar la clasificación. Anda, corre. Te da tiempo, te da tiempo. Venga. Bueno. Dejadme un segundinho, vale. Ahí tienes a Verstappen. Vueltas, no son 15, son 18. Esto es mucho más que esto, ¿eh? ¿Qué crees? ¿En qué posición queda? Quédamelo, es que te estaba diciendo a ti, quédamelo. ¿Qué posición crees que voy a quedar? A ver si me sale bien lo de poner neumático. Nuestra mejor vuelta hasta ahora es 1 minuto 15. Muy bien. Mejoré mucho, pero no creo que vaya a aguantar esa la clasificación entera, ¿eh? Todos los coches han cruzado ya la meta. 1.15. Uy, estamos todos bajando. Estaba 1.17. Voy a bajar un poco ya el volumen a esto. Me tengo que concentrar, ¿eh? Está bien. Vale. Juzgar por los entrenamientos de hoy, nos aguarda un fin de semana de fútbol. Menuda carrera va a haber ahora. Creo que no se caiga el directo, como siempre. Ah, que no, aquí no me ponen contra el compañero. Vale, chicos. ¿Cómo hacen en el esqueleto? Se dan golpes primero. A ver, que estoy viendo que me lo dan al faltó. Más vale, más vale. Estoy primero del mundial. Pero es muy difícil. Si le ando a cambiar las configuraciones, es muy difícil. Por favor, que no llueva. Uff, la carrera llueve. No, eso no cambió. Tengo que salir. No quiero salir con neumáticos duros. Tengo que salir con los blandos, ¿eh? De todas, todas, porque la carrera, si va a llover. Ni más, este circuito bajo la lluvia. Ahí está vuestra bonita. Uy, esto ya no me está dando buena espina. ¿De quién será ese coche? Pues claro, del Menda. Se va a llover. Cambiemos de música, por favor. ¡Va! Uf, esto ya cambió mucho. Bueno, ya sabes que yo lo de dar marcha atrás lo uso, ¿eh? A ver. Es un fallo, pero es que si le llevo mucha distancia, pues bueno, vale. Puede ser agresivo, ¿eh? No, ya llovió. Creo que ya llovió. Voy a ser más agresivo, ¿eh? Y la agresividad me va a llevar a donde no tengo que ir. Está... ¡Uy! Se va cambiando, ¿eh? Vale, primero. ¡Hostia! Vale, 1.14. Buen trabajo. Has conducido de maravilla. Voy a salir a 1.14. Concluida la clasificación. ¡Mi ma! ¿Cómo bajo esto? Aceleré yo y aceleraron ellos. Y Max Verstappen.
Esto así. Vale. Ahora sí que tengo que estar relajado. Te has hecho disfrutar a los fans. Ya te digo. Si fuera fácil. Fácil, este circuito no es fácil, amigo. Siempre es bueno clasificarse entre los primeros, ¿no? Sí, nunca hagan. Ha sido una gran sesión de clasificación. ¿Vas a mantener ese ímpetu en la carrera? Venga, va, 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 va. Lo acabas de leer, ahí. Lo acabas de leer. Estupendo. Dios, me está dando miedo. Eso es todo. No sé. Sí, a veces que si coges un poco más de velocidad, se va. Es que si vas agresivo, lo vas a notar. Si vas muy agresivo, lo notas. Y además le cambié un poquito la fuerza para que me haga mi fuerza. Y el volante. O sea, afecta. Afecta. Que lo puse en 20 y parecía que clavaba. Clavaba en las curvas. Pero tampoco quiero eso. Quiero ir cómodo, ¿sabes? Si poco a poco vas poniéndole más fuerza al volante, ya está. Pero no quiero cambiarlo demasiado. Quiero ir siempre en la misma posición. Que si este volante lo dejas suelto, mete un hostiazo que pico. Muy bien. Un resultado positivo. A ver si repites en la carrera. Mierda. Vale, chicos. Comienza el desafío. Voy a apagar la música. Música de tensión ahora mismo no quiero. Quiero que escuchéis al tío este dándos la chapa. Y nada, comenzamos. Me cago en la hostia como llueve. Hace 35 años, el gran Niki Lauda, habiendo salido en décima posición, ganó su 25º gran premio aquí en Zandvoort y derrotó a su compañero de equipo Alain Prost por tan solo 2 décimas de segundo. Hoy en día el circuito ha cambiado, pero su increíble qué bueno, legado se mantiene y hoy se amplía con este gran premio de Holanda de 2020. 4,2 kilómetros conforman el húmedo circuito de Zandvoort, que incluye algunas complicadas zonas de frenado y descensos repentinos que pueden conducir hasta la grava. 14 curvas y una recta principal de 678 metros ofrecen las madre mejores oportunidades para adelantar. David, ay, sin paraguas. Gracias por acompañarnos en este gran premio. Comencemos con Romain Grosjean. Parece que hoy les espera una carrera difícil dada la penalización en parrilla recibida por haber cambiado componentes del grupo motor. Pero hay que decir que esos componentes nuevos al menos pueden ayudarles a mantener la potencia necesaria para marcar la diferencia con sus rivales. Espero ver hoy una actitud más agresiva por su parte que compense el inicio en posición retrasada. Es hora de comprobar cómo quedaron nuestros pilotos tras la emocionante clasificación de ayer. Williams afronta esta carrera ocupando la pole y lo acompaña Lewis Hamilton. Más mira, hacia tengo Hamilton a la derecha, es no esta. Mejoró, bueno, pero a ver qué pasa, ¿eh? La carrera va a estar interesante de narices. Ahora que ya hemos sumado puntos y tenemos más confianza, tratemos de quedar entre los 10 primeros de nuevo. ¿No me entra la música? ¿Qué pasa? Ahora, ahora. Esto va a ser más difícil que el de China, ¿eh? Me estoy largando, ¿cómo coño? Este que cabra soy, chaval. Prefiero alargarme y después que venga, que le vaya haciendo la goma. Buenísima primera vuelta, sigue así. Dios, qué manera de salir. Es que le metí la segunda marcha rápido.
porque no me patine el coche. Y creo que ahí fue... ¡Hostia! ¿Veis? A esto me refiero yo. No me voy a alargar mucho tiempo, ¿eh? Vueltas bajo la lluvia, por Dios, esto va a ser matador, ¿eh? Sobre Hamilton, tiene un problema mecánico. Gracias. Entendido. Gomas duras en la próxima parada. ¿Qué dices? No. No me cambies las gomas duras. Que quiero que mantenerme estas todo el año. A tu compañero de equipo le sacamos 12,9 segundos. Tiene intermedios en los 100 puestos. Va en 18ª posición. El último tiempo de vuelta ha sido 1:44,0. Neumáticos intermedios en la próxima parada. A ver, el tiempo de vuelta ha sido 1:31,1. Me va a liar. Puto juego. Que no le he dicho nada y se ha vuelto loco. Uy, Verstappen está empezando a pillar fuerte. Estamos acumulando desgaste en el MGUK. Tendremos que reducir el modo de despliegue del ERS para gestionarlo.